todas se encuentren bien. Aquí su amiga Nayeli compartiéndoles un nuevo tip. Este tip se trata para hidratar tu cabello. Como verán, yo me pinté el cabello, lo tenía negro. Y saben que el negro, para sacar el negro es bien difícil. Entonces me hice varios bleach. Se me maltrató, luego se me puso muy güero, no me gustó, me lo puse un poquito más oscuro. O sea que estaba haciendo un desastre con mi cabello. Y de hecho, o sea, ya se me está recuperando, pero lo tenía peor. Y ahorita ya agarró un poquito de brillo. Me lo tuve que cortar bastante, yo creo que como 3 dedos. Porque sí, se me hizo un desastre. Pero soy de las personas de que al cabo crece el cabello. Sí, si uno no experimente y trata con uno, o sea, nunca va a aprender. Entonces a mí me encanta, y siempre he sido así, de que me encanta hacerme experimentos. Entonces, chicas, este tip se trata para hidratar tu cabello, para las personas que se lo han pintado, se les maltrató bastante, que hicieron lo mismo que yo, o precisamente no necesitas hacer de que te lo pintes, sino simplemente que uses mucho la plancha, que uses mucho la secadora y las puntas se te sequen, o la mitad del cabello, o por el sol, por muchas razones. O sea, eso también lo pueden hacer ustedes. Esto se trata de varios aceites. Estos son muy buenos porque te hidrata el cabello. Necesitan ser constantes, como les digo, para que vean resultados. Si no, como son productos naturales, eso es un poquito más tardado en recuperar, a que agarre otra vez su vitalidad, tu cabello. Entonces, chicas, lo que vamos a necesitar son varios aceititos. Vamos a necesitar el aceite de oliva virgen, el aceite de aguacate. Todo esto lo consiguen en Walmart. El aceite de coco orgánico virgen, ¿sí? Y un refined, ¿sí? Que no esté refinado, porque si ya está refinado, ya está procesado, ya tiene químicos, eso no sirve. El aceite de almendras, si lo ven, igual lo compró en Walmart. No sé si se ve muy borroso, ¿sí? El aceite de almendras y el aceite de ricino. Ok, empezamos. Yo les voy a hacer la muestra ahorita, nada más que voy a hacer 100 pausas. Entonces vamos a empezar. Listo, ya que está lo quitan de la estufa, vamos a necesitar un frasquito con atomizador, ¿sí? Bien lavadito. Y lo vamos a vaciar. Esos conectores yo los compré en Walmart, me salieron creo que unos 50. También prácticos porque no se te tiran. Ahí está. Aquí está la mezcla. Ok. Como les digo, lo meten al refrigerador por 30 minutos. Luego se humedecen el cabello si lo tienen seco. Con agua, a mí me gusta usarlo con leche, un poquito de agua de rosas y agua destilada. Ahorita me lo voy a humedecer y le voy a hacer la muestra. Yo no lo voy a meter al refri porque les voy a hacer la muestra, ¿ok? Espérenme.
Ok, me voy a quitar la diadema. Ok. Ahí me lo iba a echar. Les digo, como les digo, yo le eché un poquito de agua de rosas. Me gusta, yo para todo uso el agua de rosas. Como les digo, yo ya no he encontrado y me lo estoy haciendo yo. No, si se fijan, sí se me secó bastante. Pero yo sé que me lo voy a recuperar, van a ver. Se lo humedecen un poco. Ok. Estoy sudando, yo soy la que tengo calor o estoy entrando en mi menopausia. I don't know. Ok. Y ya vamos a echar el aceite, ¿ok? El aceite nada más lo van a echar en las puntas. Oh, ahí está. ¿Sí? Déjenme si está saliendo. Nada más que como es aceite, lo voy a tener que echar así. En las puntas. Te lo recomiendo. Que se lo dejen toda la noche. Si lo tienen muy maltratado, si lo tienen como a mí se me maltrató, se los recomiendo que se lo dejen toda la noche. Pongan una toallita que no ocupen, de esas medianas, en su almohada, porque probablemente tienen de grasa. Pónganlo encima y duérmense con el pelo así, impregnado. En la mañana van a ver qué maravilla, o sea, de cómo va a estar su pelo. ¿Sí ven cómo sale? El chorro. Yo a mí no me gusta peinármelo porque si me lo peino, se enreda y se empieza a arrancar el cabello. Entonces prefiero. Prefiero hacerlo así despacito. ¿Sí? No, y se va sintiendo la diferencia. Háganse si quieren, ya que se seque, que se quite lo húmedo, pueden hacerse una, recogerse el cabello, hacerse una colita y ya se duermen. Pero que cheque que todo lo seco quede bien, que penetre bien el, les digo, se siente de volada. Miren, ¿sí ven? Cómo va. Y esto les digo, si lo tienen muy maltratado, lo pueden hacer todos los días, en las noches. Luego cada tercer día. Y luego una vez por semana. Dependiendo qué tan maltratado traiga su cabello. Déjame poner en la mano. Me quedan las manos súper grasosas. Y ya. Ahí está, chicas. Y así déjenselo. Así déjenselo. Me acerco. Miren cómo va cambiando de volada la textura del pelo. Miren. Vean. ¿Sí ven? Inmediatamente, o sea, el miren, empieza a agarrar brillo. Vean. De volada, miren, o sea, se lo absorbe inmediatamente. Vean. Se alcanza a ver, ¿verdad? Les digo, es una maravilla esto. Es una maravilla. Entonces háganlo, chicas, van a ver, van a quedar encantadas. Espero que les haya gustado el tip. Voy a lavar las manos porque me desespero andar con las manos grasosas. Se pueden poner, chicas, un gorrito de esos de plástico y dejárselo una hora, dos horas, para que con el calor penetre más la humedad. Pero entonces eso si gustan. Pero sí les recomiendo que se lo dejen toda la noche. Si lo tienen muy maltratado, déjenselo toda la noche. Eso les va a ayudar bastante. Bastante.
¿Sale? Bueno, espero que les haya gustado el tip. Regálenme un like, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Apóyenme, chicas. Yo seguiré compartiendo tips. Les traigo muchos, muchos nuevos tips. He andado un poquito ocupada, que no he podido hacer los videos. Pero primeramente Dios, esta semana les hago 2, 3 videos muy buenos para el cutis, igual para el cabello. Entonces, estén al pendiente, suscríbanse, regálenme likes en el canal de YouTube. Y estamos pronto. ¿Sale? Y nos vemos ahí en el grupo. Besos. Se les quiere. Chao. Bye.